Doctor Aybar, es un honor tenerlo acá con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco las palabras de Pedro. Yo voy a ilustrar a ustedes acerca de este problema de el tratamiento con una técnica que denominamos fijadores externos. Haré previamente una historia muy breve y después lo que hacemos nosotros. Bueno, en el momento actual, el predominio de los aparatos denominados fijadores externos son los circulares. Estos son los aparatos que en todo el mundo se preconiza, hexápodos tipo Ilizarov, con algunas modificaciones, no son exactamente iguales, pero vaya, todos son circulares. Esto es lo que predomina en el mundo actualmente. Vean ustedes la cantidad de modelos. Desde 1980 hasta el momento actual han sido las compañías comerciales las que más han influido para que aparezcan estos aparatos. Y tenemos infinidad de modelos, no solamente circulares, tenemos unilaterales, es decir, de todas las variedades. Vean ustedes, en cada congreso de traumatología encontramos modelos de los más raros y pues yo no tengo duda que en manos del creador esto funciona. ¿Y cuáles son las aplicaciones del fijador externo? Para las graves fracturas abiertas es fundamental, no hay otro procedimiento, no sirven las placas, los clavos intramedulares, sino el fijador externo. También sirve el fijador externo para corregir deformidades leves sin cirugía, sirve para hacer de manera provisional una cirugía que va a terminar con un implante interno, sirve para deformidades y sirve para elongaciones óseas. Bien, en los últimos años han aparecido varios artículos en todo el mundo. Este es uno de ellos que viene de Inglaterra en un estudio que se ha hecho durante 10 años y se ha tomado en cuenta el problema de las fracturas de la pierna, de la tibia. Y resulta que han sido operados con los implantes internos, sobre todo con el clavo intramedular bloqueado y con el fijador externo circular. Conclusiones, a 10 años, que con el fijador externo hay menos complicaciones que con los clavos intramedulares, y esto es importante. Y así muchos artículos recientes. Pues a raíz de estos artículos han empezado a aparecer cursos en todo el mundo, por supuesto en Rusia principalmente, porque de ahí viene el original de Ilizarov, pero también en otras partes, como se observa. Miren, todos los fijadores circulares en la India y uno que se avecina en Inglaterra, en Liverpool, también sobre fijadores circulares de diferentes modelos. Estos son los aparatos que están de moda y son los que se preconizan, son los que se recomiendan. En el 2015 apareció un artículo muy importante donde se hace hincapié de que el fijador externo es una herramienta muy útil para acomodar, para arreglar, para reducir la fractura. Y acá tenemos lo que señala la flecha, un fijador externo para colocarle lo que está abajo, una placa externa. Se ha reducido, se ha acomodado, se ha alineado la fractura para finalmente colocarle la placa que se ve en la figura de abajo. En el 2007, en Inglaterra, aparece este otro aparato fijador externo solamente para acomodar la fractura y después colocar recién un fijador externo, en este caso un Ortofix. Un Ortofix es un aparato muy bueno, pero costosísimo. Entonces,
desarrollaron un fijador externo más simple, pero siempre con el aparataje, el Storm, para arreglar y acomodar. Pues bien, eso es de una manera genérica todo lo que tenemos actualmente en el mundo. ¿Y qué cosa es el sistema de fijación externa descartable, que es nuestra propuesta como una alternativa? Y eso, a eso vamos a explicar rápidamente. Nosotros consideramos que primero hay que precisar el diagnóstico de la fractura, clasificándola según dificultades y riesgos para reducir, dificultades y riesgos para inmovilizar y dificultades y riesgos para el manejo de los tejidos blandos. Y por supuesto, de acuerdo al diagnóstico, seguir sus protocolos. Se fundamenta el sistema FED en el conocimiento científico del cómo y por qué curan las fracturas, en la importancia de la experiencia clínica propia, en la experiencia de otros cirujanos y en lo que dicen los pacientes. Eso es fundamental. Y en algo de imaginación diferente a lo existente. Bien, en 1973, con la compañía Zimmer, desarrollé este aparato, que es una prensa, pero para lo que estaba de moda entonces, la osteosíntesis compresiva axial, y para luego colocar clavos, placas, implantes, pero esa fue la finalidad y estuvimos en conversaciones, en fin. Pero en el año 77, cuando empiezan los problemas en mi país de las víctimas del terrorismo, me pareció a mí de que al mismo instrumento compresor, si yo le agregaba dos piezas accesorias que se ven ahí señaladas con la flecha, podría transformarlo en fijador externo. Y eso me podría ayudar a resolver el problema de los pacientes víctimas del terrorismo. Entonces, a partir del 77 tenemos para la inmovilización un insumo que corresponde a los clavos universales a cualquier fijador externo, pero por fuera unas varillas de duro aluminio y el cemento acrílico, que es muy barato, y por supuesto para casos donde se necesita hacer fuerzas el instrumento tracto-compresor. Esto es el insumo, esto es en lo que gasta el paciente y con esto se queda hasta el final de la curación, y una vez que se ha curado se cortan los clavos y se tira a la basura, no como los otros aparatos que se tienen que quedar hasta el final y que pueden ser reusables. Aquí tenemos el trabajo del instrumento, donde los clavos no necesariamente tienen que estar en una misma posición, pueden estar en diferentes posiciones, en diferentes lugares y en todas partes aplican fuerzas activas y fuerzas pasivas, con la intención de reducir, con la intención de transportar, con la intención de hacer alargamientos o acortamientos. Una vez terminado el trabajo del tracto compresor, este se reemplaza por el descartable que les expliqué anteriormente. Y con ese aparato externo se queda hasta el final de la curación. Varios modelos. La primera publicación la hicimos en el 83 en la Acta Ortopédica Latinoamericana. Algunas publicaciones simples en Europa en el 85. En el 87 presentamos el caso en la Academia. En el 89 presentamos varios casos en la Clínica Mayo. Y el problema fue este. Llegaban por día 3, 4, 5 muchachos con graves fracturas expuestas por armas de fuego. Y nuestro problema fundamental era amputar o reconstruir, pues al comienzo, muchas amputaciones. Esto nos llevó a reflexionar en algo que tiene una relación directa, la parte taxonómica, la parte de clasificación. Si uno clasifica adecuadamente en función de principios elementales, podría separar cuáles para amputar y cuáles para reconstruir y, por supuesto, con su protocolo. Esto nos tomó algún tiempo, verdaderamente reconozco, en hacer una clasificación en la cual
podemos decirle al paciente, estás en condiciones de proponerte una amputación terapéutica temprana y o decirles, estás en condiciones de una reconstrucción. Todo bien especificado y de mucho valor médico-legal. Pero hablemos del sistema FE. En el 98 hicimos un manual. En el 2005, un congreso mundial, vinieron representantes de 60 países y propusimos, planteamos la conveniencia de que se cree en el mundo una sociedad para el estudio de la fijación externa. Habiendo tantos aparatos, será conveniente estudiar esto. En el 2007 hicimos algo parecido en Egipto, en el Cairo. En el 2010 en Barcelona, algo parecido. En el 2012 contribuimos con el doctor David Selinson en un pequeño libro en la parte que nos corresponde a nosotros. En el 2015 hicimos un libro virtual con 24 capítulos donde estamos explicando cómo y por qué curan las fracturas. Pues debo decirles de que, como todos ustedes, hemos participado en infinidad de congresos, eventos y discusiones, y hemos aclarado siempre que la diferencia de lo que nosotros hacemos está en la forma de unir los clavos y en la forma de la estructura externa, pero obviamente sobre los principios del cómo y por qué curan las fracturas. Y aquí está la diferencia, lo de en medio es lo que hacemos nosotros. Y lo que se ve a los costados son de los otros aparatos. Miren ustedes el ingenio del hombre para crear piezas para unir los clavos. Verdaderamente a mí sí me admira. Esto debe haber sido hecho por ingenieros. Pero esto trae un problema. Hay un valor intrínseco, la materia prima, su transformación, y un valor extrínseco, la comercialización, la ganancia, y esto lo hace de por sí costoso. Un fijador externo circular de lo que ustedes vieron al comienzo cuesta más o menos 8.000, 10.000 dólares. ¿De dónde? Para que un paciente de un hospital público en Lima, Perú, víctima del terrorismo, pueda pagar ni 500 dólares. Imposible. Ahí fue nuestro problema. Vean más aparatos, es ingenioso todo lo que el hombre ha hecho y sigue haciendo. Cada cual tiene su idea y considera que es lo mejor y que tiene ventajas. Vean ustedes. Bien, brevemente, con esto voy a terminar, les voy a presentar los casos y para que ustedes puedan comparar. Tienen una pierna torcida por una no unión, una infección superficial, se cura la infección superficial y una vez que se ha curado se atraviesan los clavos. Con el instrumento se acomoda a los clavos y se va enderezando, corrigiendo la deformidad. En este caso, además de haber corregido la deformidad, estaba quedando la pierna corta y con el mismo instrumento le hicimos el alargamiento. Terminado el trabajo del instrumento tracto compresor, pasó al descartable. Con el descartable ya siente más seguridad y poder caminar hasta el final de la curación, donde se ve que ya está todo consolidado. Un caso de una joven que por una lesión de la fisis de crecimiento tenía 17 centímetros de acortamiento. A los 20 años lo operamos y recuperamos 15 centímetros. Un caso de pseudoartrosis, de falta de unión, de 6 años de evolución. Le hicimos el descartable, vean ustedes a los pocos meses, una unión perfecta. Un caso de pérdida ósea en el fémur, pues se acorta, se hace una fijación unilateral de un lado, se va acerca de la rodilla, se hace una osteotomía para recuperar la longitud de manera bilateral, se cuida el trabajo de la rodilla, porque cuando se trabaja en el fémur hay mucho riesgo de que la rodilla quede tiesa. Y acá el resultado final, el hueso completo en su dimensión y curado. Un adolescente, una fractura horrible en el fémur, para amputar,
pues se le hizo lo que se llama un transporte de distal a proximal. Qué lástima que no marque el aparato este. El pedazo de hueso, el fragmento de hueso se va subiendo sobre un clavo intramedular y se forma en ese trayecto el hueso nuevo. ¿Y con qué se hace? Con el tracto compresor. Y una vez que quedó arriba, en su sitio se le pone el descartable, y acá lo ven al joven, ya al niño, al adolescente, en fase de rehabilitación. Una fractura expuesta en una joven que llega dentro de las pocas horas del accidente. Una herida pequeña, varias heridas en la cara anterior de la pierna. Por la misma herida, después de hacer la limpieza, le hicimos la reducción, la acomodación, y lo hicimos en compresión axial, como se ven ahí los clavos curvos, y en 5 meses una consolidación donde no hay callo óseo visible. Esta paciente la volvimos a chequear a los 16 años. Observen ustedes, no se nota dónde fue la fractura. Y vean ustedes la pierna, donde se notan más las huellas de la fractura expuesta que la huella de los clavos. Otro caso muy severo, pero que llega después de 5 días del accidente, trayendo los pedazos de hueso. Una adolescente también. Pues no hubo problema. Tiramos todo eso a la basura, se hace un buen desbridamiento y se hace una compresión, porque menos mal que la mortaja tibioastracalina está en buenas condiciones, es decir, el tobillo. Bueno, una compresión y al tiempo, a las 3 semanas, ya se nota que cubre, no hay ninguna fístula infecciosa. Pues al ver que cubre, vamos arriba, hacemos una incisión y alargamos lo que hemos acortado, y en menos del año la niña está ya con su pierna del mismo tamaño y con buena función del tobillo. Una joven que tiene 2 años de evolución, 3 operaciones por una pseudoartrosis encima de la rodilla. Le pusimos el instrumento tracto compresor, se fue a Estados Unidos de paseo, le pusimos luego que recuperó el descartable y ahí el resultado final con buena función de la rodilla. Un caso muy severo, yo más bien le propuse una amputación, una sola arteria. El hombre estuvo dispuesto a todo nuestro planteamiento de reconstrucción. Se hizo mucho trabajo, finalmente un transporte de proximal hacia distal, y aquí abajo observen ustedes al paciente 27 años después. Ahora ya tiene 30 años después, trabaja, no tiene problemas, claro, mueve apenas el pie, pero no está infectado, no está en pseudoartrosis. Una joven que saca el brazo y tiene un accidente muy serio, no llega sin piel, con una fractura en el húmero y sin un pedazo del cúbito, todo con fijador externo, y al final está escribiendo, firmando. Otro caso, una fractura típica de la muñeca, se hace ligamento taxis, sin comprometer el movimiento articular de la rodilla, de la muñeca. A las 10 semanas se retira el aparato con buena función. Una niña con una malformación congénita de 10 centímetros de acortamiento, 5 en el fémur, 5 en la tibia, en su casa hace el alargamiento, está con el descartable, y acá al final, donde apenas se notan los agujeritos de los clavos, una fractura distal de un trazo complejo en una dama de 60 y tantos años, también sin cirugía, con el instrumento se acomoda, al poco tiempo pudo caminar. Otro caso, también distal, diferente el trazo, igual a los pocos días pudo caminar sin cirugía. Un caso de pérdida ósea por bala. El mismo día que estuvo el accidente, la atendimos, se le acortó 6, 8 centímetros, inmediatamente una osteotomía superior, y aquí, antes del año, todo el hueso completo. A los 3 meses ya estaba caminando, apoyando, y acá, antes del año, buena función de la rodilla, buena función del tobillo. Otro caso por arma de fuego,
pérdida ósea, en este caso hicimos un transporte, una osteotomía superior y bajamos el hueso. Y vean ustedes aquí a los 40 meses una muy buena unión ósea y buena función. Un caballero que tiene los dos fémures malogrados, el derecho sin consolidar y curvado, y el izquierdo acortado también sin consolidar. Pues bien, le hicimos la fijación externa con un clavo de Ruche en un lado y con un intramedular de Kuncher, aquí en fases ya de alargamiento al final, y acá al poco tiempo con sus dos fijadores, uno ya se lo retiramos y contenta. Un caso de fractura de fémur que queda torcido, con el fijador externo lo enderezamos hasta que se aparece el callo óseo, en ese momento le retiramos el fijador externo y se queda solamente con el intramedular, y siempre cuidando el movimiento de la rodilla, eso es fundamental en los casos que trabajamos en el fémur. Un caso horrible, lo vimos después de 20 días, estaba ya para ser amputado, un gran desbridamiento, un acortamiento, esto fue lo que se hizo con el cirujano plástico, mejoró todo, no hubo ninguna infección, cambiamos el fijador descartable provisional por el tracto compresor, le hicimos una osteotomía pequeña, a partir de ahí hicimos el alargamiento que nos duró 18 semanas, terminado el alargamiento pasó al descartable hasta el final de la consolidación y acá el resultado final. Una joven, una adolescente que tiene un mes y una semana donde los médicos no tienen cómo cubrir toda esa herida, pues le acortamos la pierna 17 centímetros, pasamos al tracto compresor, el cirujano plástico logró cubrir con la piel, porque cede la piel, y con el tracto compresor le recuperamos los 17 centímetros, y ahí la ven con el descartable, ya al final, ya casi nada, buscando al cirujano plástico para ver cómo le arregla la cicatriz. Bueno, un trazo no sencillo, se ha hecho lo mismo, miren los clavos y aquí el fijador externo. Debo confesar que este caso lo hicieron unos alumnos residentes de primero o segundo año, no lo hice yo. Y vean ustedes al poco tiempo la consolidación. No tiene ninguna incisión, solamente la cicatriz de los clavos. Es fuerte el descartable como para impulsarse y subir a un caballo. Es cómodo como para manejar una bicicleta, lo que no se podría hacer con un circular. Nuestra experiencia principal está en la tibia, en jóvenes, en adultos, en mayores. A veces es posible que puedan vestirse con ropa común. Y para terminar, este caso es muy, muy interesante, les va a llamar la atención. Lo operamos en 1988, un hombre inculto. Fue el brazo, el húmero. Desapareció más de 16 años. Cuando lo localizamos, movía su brazo con el descartable de la manera más normal. Y ustedes observen la radiografía de ese día, no hay infección, no hay osteolisis en los clavos, eso más bien es un mito. Ese mismo día le quitamos los clavos y le tomamos radiografías para el control. No hay ninguna infección, ninguna osteomielitis, ninguna lisis alrededor del clavo. Pero 198 meses con el fijador externo, un verdadero récord de Guinness. Bueno, se han hecho pruebas en el laboratorio, pruebas de resistencia a la manera de columna y a la manera de viga, con suficiente resistencia. Y para terminar, yo les debo decir de que no tengo dudas de que son muchas las formas de resolver un mismo problema. A mí no me cabe duda, estoy seguro. Aquí hay 15 fijadores externos para resolver una fractura de muñeca. Y yo sí creo que lo han hecho bien en manos de sus creadores. Sin embargo, pienso, en tanto sea posible, lo ideal es resolver el problema, pero de la manera más simple. Pues presentamos a ustedes la alternativa de fijación externa descartable, que hace todo lo que hace un modelo circular.
Siempre hay riesgos, hay complicaciones, hay dificultades, obstáculos, problemas, pero en la balanza de los hechos predomina los factores riesgo-beneficio, costo-beneficio, costo-utilidad. Muchísimas gracias.